Oficiales de la sección de capturas del organismo de investigación judicial estaban desplegando una actividad operativa en el sector conocido como Los Cuadros en Goicoechea. El objetivo del caso era una mujer contra quien pesa orden de captura, de apellidos Montero Sarmiento, y quien es requerida por autoridades judiciales para que cumpla una sentencia por el delito de robo agravado. Cuando se estaba desarrollando la operación, un grupo de sujetos del mismo sector se percató de la presencia policial y, sin justificación alguna, inició una balacera en contra de los oficiales del organismo de investigación judiciales, quienes se vieron obligados a repeler la agresión que estaban sufriendo en ese momento. Como consecuencia de esa balacera y del enfrentamiento que hubo, los oficiales del organismo de investigación judicial siguieron a las personas que habían ejecutado los disparos, lograron la detención de uno de ellos. Es un joven de 19 años de edad que va a ser pasado a los tribunales de justicia por la comisión del delito de tentativa de homicidio. Es de apellido Mora González y estamos en el proceso de elaboración de los informes que corresponden. La captura del objetivo que pretendíamos en el sector de Los Cuadros se logró, ninguno de los oficiales resultó herido y ya culminamos y terminamos la operación que estábamos desarrollando en el sector denominado como Los Colochos. Okay, ¿cuántos sujetos son los que llegan a emprenderlo en contra de los agentes? Son tres sujetos, los tres portaban armas de fuego tipo revólver, según nos indicaron los compañeros que estuvieron en el sitio. Okay, los agentes que inicialmente van a hacer la detención son agentes de la sección de capturas. Sí, señor, son de la sección de capturas. Es una operación que estaba diseñada desde días atrás, que tenía como objetivo principal la mujer de apellido Montero Sarmiento, que se estaba desarrollando de manera normal, que ya había logrado la ubicación de la persona y que ya implicaba incluso su desplazamiento hacia celdas judiciales cuando sucede esta acción, que fue muy intempestiva, que fue abrupta, pero que fue bien respondida y bien atendida por los compañeros de la sección de capturas.